Tornem a l'Institut Inter, en concret a l'aula de sociosanitària, perquè així buscaven un professor i així la tenim. Hola, Eva. Primer que res, enhorabona. Gràcies. Conta'ns com te vas enterar de l'oferta. Pues me enteré por medio de vuestro programa. Enseguida cogí todos los datos y bueno, envié el currículum a la dirección que mandasteis y bueno, enseguida me llamaron para hacer una prueba de selección y aquí estoy. Y así estás. ¿Pensabais que teníais posibilidades? Hombre, había perdido un poco la esperanza después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo portabas a la tour? Pues llevaba pues 8 meses. ¿Y habías tirado ya la toballona? Bueno, sí. Después de muchísimos currículums y después de muchísimas puertas, pues ya habías perdido un poco la esperanza. He trabajado de sanitaria prácticamente toda mi vida. Hace cosa de 3 años terminé mi carrera. Y desde entonces, pues bueno, he encontrado trabajo bastante rápido, hasta hace cosa de un año, que por las circunstancias de ahora, del paro y de todo, pues me quedé en paro y ya no hubo manera de encontrar trabajo. ¿Y has visto en Fer Classes una eixida? Por supuesto, por supuesto. Era una experiencia que todavía no había vivido y, bueno, pues por la oportunidad que me han ofrecido, pues aquí intentando dar clases. ¿Y el teu contracte es temporal? ¿T'han dit que igual sí se alarga? Bueno, en principio es lo que es el curso, pero bueno, me han dicho que se hacen muchos cursos, entonces siempre hay una oportunidad de poder tener una continuidad. Javier, ¿ha tenido profesora? ¿Estás content? Sí, la veritat és que sí. Ha sigut prou ràpid. Sigue així l'oferta de treball i es plogueren un montó de currículum. Aproximadament quants vas rebre? Pues no sabria dir-te, però uns 70 o 80 currículums, per lo menos. Parle de gent que sí que s'ajustarà efectivament al perfil que buscarem. Farem un procés de selecció i res, finalment trobarem a Eva i molt contents, la veritat. Què diferenciava Eva de la resta de candidats? Pues la veritat és que si algo destacava en elles, pues moltes ganes de treballar, me va transmetre con molta il·lusió i vamos, hasta la fecha no m'ha defraudat. Ens ha comentat que en principi és un contracte temporal per a fer un curs específic, però tu penses que té possibilitats de formar part de la plantilla? Tal i conforme li vaig dir, en principi és per a este curs escolar que finalitza en novembre, però no obstant, nosaltres fem altres tipus de curs i la idea és, si n'hi ha sintonia per a ambes parts, ampliar-ho a altres tipus de curs, el que és el cicle grau mig d'infermeria o altres possibilitats. I fent classes, treballant, dissem a Eva, no oblides que el pròxim pot ser tu. Per això, para molta atenció al programa Ocupa't, perquè nosaltres continuem treballant per oferir-vos més i diverses ofertes de treball.